en la vuelta de Zaragoza, Ricardo Catalán, también de Fernando Escarpe, en las primeras ediciones del ciclista de Viescas. La última informada a través de Radio Vuelta. Chicas, ya se les está el pelotón en la montaña. Rogamos al público encarecidamente. No invada la calzada. Tenemos ya la carrera a punto de llegar a los últimos 500 metros. Coche negro llegando también a la línea de meta. Sigue llegando por delante las motocicletas previas. Y abre la carrera, así pues ahora solo va a quedar recibir como se merece a los 198, van a venir cortados, eso sí, puesto que hay diferentes niveles y el viento, insistimos, como principal protagonista. Sástago tiene que recibir, por arriba vemos el descenso del resto de vehículos, la atención que tenemos ya atravesando los últimos 300 metros para la línea de meta. El pelotón que viene, el grupo delantero, completamente estirado. Hay que aplaudir, hay que recibir. Son unos valientes con esta jornada en testa por el tema. Vamos, vamos, público. Final de meta con ellos. Vamos a ver quién se impone en esta apasionante llegada. Rock, 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 rock
más. Y vamos con la victoria de David Muñoz. Presidente de Felipe Castellín. Dos días, dos triunfos. Fuerte el aplauso a Ana López Burgos. Las tres primeras clasificadas, Ana López Burgos, Julia y Acanta de Lina Pérez. ¡Felicidades! Cambiamos de sexo, nos vamos a los chicos. Vamos con Manuel Rubilla, patrocinador del trofeo de Empapa para los tres primeros clasificados. Requerimos la presencia de Manuel Rubilla al podio para llamar al tercer clasificado, al teclista Samuel Rodríguez. El conjunto madrileño más básico. Segundo clasificado, Hermano Rodríguez, para Carpen Lloran. Segundo clasificado en la etapa de hoy, Hermano Rodríguez, en la comisión de problemas que ha habido en español. Con su ingresa del alto vivo, Bruce ha sido capaz de ganar. Eso es un aplauso dentro de la etapa. Cambiamos ahora, vamos con el segundo bloque, el que distingue con los distintos mayores a las clasificaciones auxiliares en Torrelas General. Tenemos la presencia en el escenario de Kevin Recoles en representación de Ruas y Transportes Mar de Aragón. Hay que llevar el mayor tras la segunda etapa, lidera la clasificación la respuesta para la gracia.
nivel de tráfico, Fernando, vos felices por esa magnífica, bueno, por ese trabajo, volando siempre por la seguridad de los ciclistas. Decíamos, Mike Rosenberg, relájate, tenemos la presencia de Juan Ferrer, presidente del Club Ciclista Sástago, va a ser el encargado de sumar el Mike Verde. De la regularidad para Joan Nappen. Joan Nappen. Entregando a Juan Ferrer, presidente del Club Ciclista Sástago. En representación de Nike Country. Gracias al presidente y a todos los socios que han querido que la vuelta viniera. En este recuperado Club Ciclista Sástago, su presidente Juan Ferrer entregando los besos, los ramos de flores que le entregan Carmen y Andrea. El obsequio y también la publicidad, claro que sí, no puede faltar. El aplauso para el líder de la regularidad, el ciclista de Apple, Joan Nappen. Final, ahora les acompañan las autoridades. ¡Bravo!
día, chicos, que no vengan a hacer la llegada. Hacía tiempo que no veíamos aquí maravilloso y el gentil público que ha estado reunido desde antes.